queridos hermanos, los saludo con afecto. Hoy domingo, el día del Señor, 26 de noviembre del año 2023. El mundo de hoy está necesitado más que nunca de conocer la sana doctrina católica. Por lo cual, conscientes de ello, me he dirigido al excelentísimo Monseñor Isidro Puente para solicitarle su autorización y subir a nuestro canal sus homilías, en las cuales encontramos las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, así como la sabiduría que da la experiencia, los conocimientos, el estudio de las Sagradas Escrituras, el conocimiento de otros idiomas y otras lenguas en que fueron escritas los libros de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Monseñor Isidro Puente, como San Juan Bautista, es la voz que clama en el desierto del mundo de hoy. Nosotros queremos ser tan solo un eco de su voz, de sus enseñanzas centradas en Jesús, en su Iglesia. Vendrá cada domingo con una charla para convertirse en una luz en la oscuridad del mundo. En cada una de las entregas iremos conociendo la extensa biografía del excelentísimo Monseñor Isidro Puente. He aquí algunos datos. Nació en la ciudad de Colima, México, el 16 de abril de 1947. Hijo legítimo de matrimonio católico de don Isidro Puente Ochoa y de la señora maestra Angelina Ochoa de Puente. Es residente de Tijuana, Baja California, desde julio de 1949. Tercero de 11 hijos. Son sus hermanos Jesús, Elba, Miguel Ángel, Rosa María, Gloria, José Luis, María Elena, Jorge, Roberto y Evangelina. Cursó su primaria en varios colegios de Tijuana y en 1959 ingresó al Seminario Misional de Nuestra Señora de la Paz. Obtuvo siempre los primeros lugares y terminó los 5 cursos de Humanidades. En 1964, el excelentísimo señor obispo de Tijuana, Monseñor Alfredo Galindo y Mendoza, lo envió a Roma, al Pontificio Colegio Urbano Propaganda Fide. En 1967, obtuvo la licenciatura en filosofía con la tesis La experiencia metafísica en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. En Roma, el 8 de diciembre de 1970, fue ordenado subdiácono y diácono el 6 de enero de 1971 y sacerdote el 27 de marzo de 1971, por manos del excelentísimo cardenal Angelo Rossi, prefecto de Propaganda Fide.
auxiliado por el ahora cardenal Yankee de África y el cardenal Lurdusamy de India. En junio de 1971 obtuvo la licenciatura en teología con la tesis Índice de los Apócrifos del Nuevo Testamento. Se le otorgó la licenciatura en ciencias bíblicas en 1973 en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, cuyo rector era el ahora cardenal Martini, arzobispo de Milán, con la tesis Los vocablos que aparecen una sola vez en la Biblia, comparados con la literatura ugarítica. Cursó Filosofía y Letras en la Universidad Civil de Roma. Analizó todos los archivos de la Sagrada Romana Rota desde 1909 hasta 1975. Hizo estudios en Jerusalén y Alemania. Domina los idiomas inglés, italiano, francés, alemán, latín, griego, hebreo, arameo, siriaco, caldeo, fenicio, púnico, cartaginés y copto, entre otros, en sus cinco dialectos. Conoce y lee el portugués, holandés y otros. Fue alumno fundador y prefecto en el Colegio San Pablo de Propaganda Fide. Por 5 años, alumno distinguido del Pontificio Colegio de San Pedro Apóstol en la Ciudad Eterna. En 1976, culminó sus estudios al obtener con máximas calificaciones el doctorado en teología con la tesis Los Hechos de los Apóstoles. En copto, conversión latina, comentario filológico, literario y crítico. En tanto, auxiliaba a miembros de la curia romana en trabajos de suma importancia. En 1976 regresó a Tijuana, donde ha sido catedrático en el Seminario Mayor y Menor por 12 años. Allí y en otros institutos religiosos ha impartido la cátedra de Teología Dogmática, Moral, Sacramentos, Sagrada Escritura, Introducción Bíblica, hebreo, griego, latín, alemán, francés, metafísica, espiritualidad, formación de religiosos, psicología, etc. Es predicador de ejercicios espirituales, conferencista, muy apreciado en la Academia de Lengua Juan Ruiz de Alarcón, en la Ciudad de México, en Monterrey, Nuevo León, del Club Serra en Washington, D.C., y en Ginebra, Suiza. También del Club Rotario Internacional y del Club de Leones, entre muchas otras asociaciones que lo invitan frecuentemente a impartir temas históricos, filosóficos y de formación. En la actualidad, es fundador de las Religiosas Ecuménicas de Guadalupe, instituto aprobado por la Santa Sede y el obispo diocesano de Tijuana, Su Excelencia Emilio Carlos Berlier Belauzarán, como Pía Unión, para formar religiosas que puedan corresponder a lo que verdaderamente pide el Concilio Vaticano II.
en el cual pudo participar como joven seminarista en 1964 y 1965. Dicha fundación fue iniciada en 1984 y hasta hoy exige la máxima preparación que pueda darse a una religiosa en la actualidad. El Evangelio de hoy nos habla de los mandatos pequeños. Las grandes cosas se hacen poquito a poquito. Las grandes destrucciones se hacen en un instante, en un momento. Se puede destruir el trabajo de toda una vida, de toda una generación, de siglos. La Iglesia es la construcción de Cristo. Es la única cosa a la que vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra. A fundar la Iglesia para quitar el pecado del mundo. Y Él lo dijo, yo estaré con vosotros hasta el final de los siglos. ¿Dónde va a estar? En la Iglesia. ¿Cómo la llamamos la Iglesia? ¿La casa de quién? De Dios. No la cueva de ladrones, ¿eh? La casa de Dios. Y aquí está, en el Santísimo Sacramento del altar, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. ¿Dónde más está Jesucristo como hombre? Dice el Catecismo, a la diestra de Dios Padre en el reino de los cielos. ¿Cómo se quedó en la Iglesia? En un sacramento. ¿Cuáles son los sacramentos? Bautismo, confirmación, penitencia, eucaristía, comunión, perdón, orden sacerdotal, unción de los enfermos y matrimonio. ¿Cuál es la verdadera Iglesia? La que tiene los siete sacramentos. Los protestantes, algunos, tienen el bautismo. Nada más. No tienen la Eucaristía, porque no tienen el sacerdocio. Los cismáticos, los ortodoxos, los separados de Roma, sí tienen los siete sacramentos, pero les falta la unión con el Papa. El Papa es Francisco, ¿eh? Te guste o no te guste, me guste o no me guste, ¿eh? Si el día de mañana sale el Papa Isidro, ahí me cae gordo, es muy grito. Pues te aguantas, ¿eh? Es el Papa que merecemos y el obispo que tenemos, cada uno de nosotros, ¿verdad? La Iglesia, mis hermanos, tiene a Jesucristo en los santos sacramentos. Y los santos sacramentos, por si no sabían, forman la liturgia. La liturgia es el culto que la Iglesia le da a Dios. Y andan muchas ideas chuecas por todas partes, ¿eh? Ahora más que nunca. Y como los sacerdotes y los obispos a veces son burros, ¿eh? Y la gente peor, ustedes, ay, mejor me callo, ¿Por qué han crecido todas las sectas protestantes, testigos de Jehová, mormones? ¿Quiénes forman todas esas 40.000 sectas dizque cristianas? Puros católicos burros. Sí. Y Dios los castiga. El hombre que nunca quería ir a misa los domingos. Ándale, papá, vamos a misa. ¡No! Ándale, viejo, vamos a misa. ¡No! ¿Dónde lo encuentras? Casa por casa. De testigo de Jehová, bien bañadito, rasuradito, cambiadito, vendiendo las revistas norteamericanas, ¿eh? Made in USA, Jehovah Witnesses. Castigo de Dios. Pues bien, vamos a descubrir dónde está Jesucristo. En el santo bautismo.
Pero padre, nadie quiere bautizar. Los padres, los sacerdotes en la iglesia tardan mucho para bautizar. Respuesta: si tú de veras eres católico y quieres que tus hijos se bauticen, tienes tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene una mamá para darse cuenta que va a tener un bebito? 9 meses. Prepara todo, dice la iglesia. El padrino, la madrina, el señor cura, la iglesia. ¿Para qué? Les voy a cantar, ¿eh? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. O sea, ¿cuándo bautizan al niño? El día en que tú naciste. Las mañanitas no son para el cumpleaños. También los animales cumplen años, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tiene ese perro? Un caballo, un elefante. Nosotros tenemos día de santo, porque te bautizan el día en que tú naciste. Por ejemplo, si un niño nació hoy, se le pone el nombre de Alberto. Hay muchos más el día de hoy, ¿eh? Más de 100, 200, ¿eh? Para escoger. Pero el principal es Alberto. Hoy es el día de santo de los que se llaman Albertos. Y normalmente los buenos católicos bautizan a sus hijos el día en que nacen. La mamá se calla la boca y se queda acostada en la cama. Y por eso se escogen padrinos de confianza, que no te vayan a robar al niño, ¿eh? Y los padrinos lo llevan a la iglesia. Si el señor cura, por cascarrabias que sea, por modernista que sea, con todo ese enjambre de laicos que andan en las parroquias estorbando, en Tijuana, a los policías que se ponen a dirigir el tráfico, ¿saben cómo les decimos? Estorbóforos. ¿Qué más son? ¿Qué hacen? Condiciones, requisitos, requerimientos, documentos, juntas, retiros, preparación, cursos, para que el pobre niño no se bautice. Y el niño sigue en pecado original. ¿Cómo nacemos nosotros? ¿Inmaculados? No, solo la Virgen. Nuestro Señor. San Juan Bautista fue concebido en pecado original. Pero ¿por qué es el más grande de los nacidos de mujer? ¿Por qué? Porque nació sin pecado original. Fue santificado por Jesucristo nuestro Señor, que iba en el vientre de la Santísima Virgen María y fue a visitar a la mamá de San Juan Bautista, que se llamaba Elizabeth, esposa de Zacarías. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, santificó a San Juan Bautista en el seno de su madre, de tal manera que quedó lleno del Espíritu Santo y daba saltos de gozo. Yo no sé las mamás, alguna vez sus hijos, cuando estaban dentro de ustedes, en un cuerpo equivocado, dieron saltos. Dan saltos, dan patadas, dicen, Bueno, este niño feliz fue purificado por Dios directamente en el seno de su madre. Y cuando nació, nació sin pecado. Pero todos los demás nacemos con pecado original. Muchos no creen, Y entonces dejan al niño en poder del demonio, en poder de Satanás. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y no está bautizado, hermano. ¡Ese quiero hacer una fiesta! ¡Lo quiero bautizar en Puebla! Quiero allá hacer una fiestonona y me gusta usted, padrecito, monseñor, para que vaya, yo le pago el viaje. Vete a volar.
bautiza al niño el día en que nace. Sí se puede. Que el padre es un poco dificilito. Mira, hay muchos modos de convencer a los padres, ¿eh? Les voy a cantar una canción. La Feria de las Flores. Aquí vine porque vine a la Feria de las Flores. Y entre otras cosas dice, y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos. No vaya con el padre a darle consejos de ese tipo, ¿no? Pero le pueden dar, no sé, un billetito a veces. Padre, cálmese, pero por favor, yo quiero bautizar al niño porque hoy nació. Fíjese, con los niños la única cosa que se les permite es comer. La mamá le da su lechita. Acaba de nacer y se dice, primero comer que ser cristiano. Repítalo. ¿Quién había oído esta frase? Ah, ¿verdad que sí? Pero se refiere al bebé recién nacido, que lo van a llevar a la iglesia, pero dice, espérate, antes que... La mamá le da leche. ¿Y quién lo lleva? La madrina y el padrino. El papá puede ir, si no tiene mucha confianza, a cuidar que no se lo roben. Pero la mamá no. Se queda en la cama, en la casa. Comencemos por allí. Segundo, ¿qué nombre se le pone al niño? Todos ustedes les han puesto nombres de perros, de gatos, de animales, de demonios, de diablos, de satanases. Padre, está en la Biblia. Sí, Satanás está en la Biblia, ¿sí o no? Caín está en la Biblia. Sí. Belzebú está en la Biblia. Sí. No les pongan nombres bíblicos. Nombres cristianos de un santo, de una santa, de la Santísima Virgen María. Por ahí podemos comenzar a reconstruir la iglesia. La confirmación. Miren, los que hablamos español, nos guste o no nos guste, somos romanos, somos latinos. A mí me gusta el altar que acaba de hacer el padre, los de Puebla, porque es un altar romano, de piedra. Es algo que permanece para siempre. Aquí en Estados Unidos todo es de madera, las casitas son de mentiritas, ¿verdad que sí? Y cuando llegan los vientos de Santa Ana, ¿qué pasa? Se queman. Y aquí les gusta quemar de 3,000 casas de un jalón, ¿verdad? Allá en México, en Tijuana, ¿eh? Tijuana, Tijuana, la más querida. Tijuana, por donde pasaste tú, ¿para qué te haces, La gente construye al inicio de cartón, cartolandia. Porque si quiere venir para acá, pues ya se vinieron. Los que nos quedamos allá... Construimos de cemento, de bloque, de ladrillos, de tabiques. Construcciones que duran toda la vida. Toda la vida. En Tijuana, si tú vendes un terreno y tiene una casa de madera, la casa no vale nada, no se computa, no se toma en cuenta en el precio. Porque es de madera. No sirve. Entonces... La confirmación es algo firme. Y tenemos nosotros la tradición y el derecho de que se confirmen los niños recién nacidos. ¿Dónde? En Filipinas. Otra vez la geografía, ¿eh? Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, las tres Guayanas, Colombia, Venezuela, toda América Central, Perú, Ecuador, Bolivia, México... Y los que hablan español en Estados Unidos tienen el derecho de que sus niños sean confirmados después del bautismo inmediatamente. ¡No, señor, está diciendo algo! ¡Le va a caer la policía eclesiástica! ¡Lee, burro! El último ritual en latín, impreso en Nueva York, 1930 y tantos. Ahí viene un rescripto del Vaticano en que dice... Los mexicanos que vienen a Estados Unidos tienen derecho de que sus hijos se confirmen recién nacidos, porque así lo manda la tradición de más de 2,000 años en España.
Así es en los ritos orientales. Y España tuvo rito oriental, ¿eh? Y así lo manda el Concilio Plenario de América Latina del año 1899, celebrado en Roma, que es el único concilio que ha dado leyes. Y dice la ley: el obispo en América Latina, debido a las grandes distancias, a las persecuciones religiosas, a las guerras terribles y a la falta de sacerdotes, confirme al que se le presente. Por tanto, esté bien dispuesto, ¿verdad? De manera que aquí no, y ahora es inútil, ya nadie sabe leyes, nadie sabe derecho y a nadie le importa. Hablo de mis colegas, Entonces, ¿qué debes hacer tú para que tu hijo se confirme? Prepararlo tú. ¿A qué edad comienza el catecismo, monjitas? Díganme. 4 años. Pero no sabe leer ni escribir. ¿Para qué quiere? Sabe hablar, ¿no? Y entonces el niño aprende. Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Los 3 primeros pertenecen al nombre de Dios. Los otros 7 al provecho del próximo. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurarás el nombre de Dios. Tercero, santificarás las fiestas. Se aprende de memoria. Y el niño, si entra, por ejemplo, en Tijuana, contra todo derecho, en México, contra toda justicia, contra la verdad, se pusieron 2 años de preparación para la primera comunión y 2 años de preparación para la confirmación. ¿Cuánto dura una universidad? 4 años, ¿no? Ah, pues ahora el niño tiene que hacer una universidad en 4 años para poder ser cristiano. No, mis hermanos, esas son cosas injustas que destruyeron la iglesia y las están destruyendo. ¿Qué debes hacer tú? ¿Pelearte? No. Enseña a tu niño todos los días, quítale celulares, quítale televisión, quítale juegos tontos. Enséñale diariamente el catecismo. Hoy te vas a aprender el Padre Nuestro. Esta semana los mandamientos, la otra semana los sacramentos. Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Te vas a aprender la salve. ¿Cómo se aprende? Repitiendo. Yo de niño así aprendí. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, así llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada. ¿Qué no se lo sabe? ¿O sí? Qué bueno que se lo sepan, ¿verdad? Enséñenlo, por favor. Enséñenlo a las criaturas. Y entonces el niño aprende. A los 4 años. A los 5 ya sabe el catecismo. A los 6 ya puede recibir la Sagrada Comunión. ¿Cuál es el Papa Santo del siglo pasado? San Pío X. Él, ¿qué hizo? Obligó a los obispos, con castigos, lean el catecismo de San Pío V, San Pío X, que les vendieron las madres, Está en internet, gratis, en la página nuestra, Lo pueden bajar, lo pueden imprimir y ahí lo pueden leer, Y ahí están todos los libros. Bueno, no todos, ¿verdad? Súbenos a la página, Entonces, hijos, ahí dice que el niño tiene el derecho de ser confirmado y que debe recibir la primera comunión cuando llega al uso de razón. Algunos de nosotros tal vez todavía no llegamos, ¿verdad? Pero el niño tontito, a los 7 años ya tiene uso de razón. Pero un niño normal, a los 6 años. ¿Cuándo se sabe que un niño tiene uso de razón? ¿Quieren saber cuándo? Cuando la mamá le dice: no cojas esas galletas que están ahí. Y se va la mamá. Y el niño voltea para acá, voltea para allá, jala una silla. Y ahí está, batallando. A mí se me cayó encima, era de vidrio, Ese ya llegó al uso de razón. O sea, sabe lo que es bueno y lo que es. Entonces, a los 6 años debe recibir la primera comunión.
Porque ahora los obispos han cambiado, que primero la comunión y después la confirmación. Y entonces a los 6 años, a los 7, ya puede ser confirmado. Es derecho de ustedes, ¿oyeron? Los derechos no se imploran, no se piden, no se suplican. Los derechos se exigen. ¡Oh! Padre rebelde, revolucionario. Pues hijito, yo nomás te digo tus derechos, ¿eh? Allá tú. Tu hijo, tu hija. Primero tienen que conocer a Dios y no al pecado. ¿Qué pasa cuando viene un chamaco a confirmarse? ¿Quiénes se confirman? A menos ahí en Tijuana. Cuando ya se van a casar. ¿Pero quiénes se casan por la iglesia? ¡Poquísimos! La gran mayoría no se casa por la iglesia. Entonces nunca van a ser confirmados. ¿Qué es la confirmación? Repito, firme, confirme. Es el don del Espíritu Santo de fortaleza para no caer en los vicios, para no caer en las sectas protestantes, herejes. Entonces, vámonos. Sacramento del matrimonio. Es el último, pero lo anticipo, ¿eh? Ya nadie se casa por la iglesia, repito, porque todos tienen relaciones sexuales desde chiquitos, en la escuela, los gobiernos. Les enseñan el sexo a los niños desde kinder. Y en ese país más todavía. Y tú, pues yo estoy trabajando, padre, yo no tengo tiempo de ver porque hay su madre ahí que vea. Le voy a contar de su madre, ¿eh? Se fueron a casar a un pueblito por allá en Puebla, ¿eh? Hay muchos municipios. ¿Cuántos municipios tiene Puebla? Como 500 municipios, yo sé, chiquitito. Bueno, fueron a casarse por el civil. Ya se había casado con la iglesia, con el presidente municipal. Y le dice él, ya estuvo todo, fírmele aquí. Y le dice el novio, yo no sé firmar. Pues la huella. No, ella menos. Pues sí. ¿Cómo va a ser posible, hijos? Si ustedes no se interesan, todo el veneno que le están poniendo a sus hijos desde el kinder, la primaria, que cambien de sexo, que hagan sexo oral, sexo anal, que hombre con hombre, mujer con mujer, que pueden tener todos los géneros que quieran, según ellos. Dios nomás hizo 2 sexos. Dios no hizo géneros, hizo sexos. Cuando nace una niña, el papá en el hospital reparte chocolates, ¿sí o no? Nació una niña, Si nace un niño, antiguamente repartía puros, habaneros de tabaco, nació un niño. Pero si nace uno que no es niño ni niña, pues ¿qué hace? No hace nada, ese niño es como el chivo de las cantinas que dicen los borrachos. Dicen que chiste, Un chivo pegó un reparo y en el aire se detuvo. Hay chivos que tienen madre, pero este ni madre tuvo. ¿Y sabían eso? Nos cuentan los borrachos, cualquier borracho aquí, ¿es cierto o no? O sea, no existe un chivo que es un reparo, un brinco, y en el aire se detuvo. ¿Eso existe o no existe? No existe. Entonces, o nace niño o nace niña, punto final. Que no, es que eso es una construcción sociológica que el niño puede escoger y todo. Ándale pues. Tengan firmeza. Defiendan a sus hijos. En la Sierra Juárez, aquí en Tijuana, entre Tecate, Tijuana y Ensenada, por ahí está el convento, había leones, ya no hay, allá unas 500, ¿verdad? Y una india
Ahí los indios se llaman quiliguas. Son indios. Todos se vinieron a Los Ángeles, ¿eh? Por aquí, Pero van allá de vez en cuando y hacen fiestas. Me ha tocado ir a celebrarle la misa, confirmar, etc. Pero ellos tuvieron misioneros, no lograron catequizarlos bien. Ellos son muy sencillos. Y el sacerdote les quiere ayudar, pero no se dejan a veces, los pobres. Entonces, el niño más o menos crece, pues como Dios le da a entender. ¿Qué significa? Según la ley natural que Dios puso en el corazón del ser humano, según la inteligencia. Pero casi siempre se casan por la iglesia. Son indios. Tú te crees muy españolito, mira, con el nopalote en la cabezota, ¿verdad? No, padre, yo soy gringo, yo soy americano. Oh, wonderful, Pero ya se acabó eso, amigos. Nadie se casa por la iglesia. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Los grandes, ustedes son responsables del matrimonio de sus hijos. No, padre, ellos. Ve el catecismo que compraste. Los padres tienen la obligación de darles un estado no contrario a su voluntad, a sus hijos. Por eso la iglesia civilizó al mundo, mis hermanos. Ya les decía ayer, después de la misa había siempre una kermés. ¿Para qué son las kermeses? Hablemos de México, La iglesia construida en el centro, en la plaza, enfrente un parque, del otro lado el palacio de gobierno, la misa de 12. Después de misa de 12 todos salen al parque. Venden todo, golosinas y todo, y arriba del kiosco la música toque y toque, ¿verdad que sí? Y las muchachas dan vuelta clockwise. Y los muchachos al revés, anticlockwise. Para que vean que sea inglés, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo se la jarigudea? Verigudeándomela, ¿eh? Ese es inglés el bueno, ¿verdad? Bueno. Entonces ahí es donde mi papá conoció a mi mamá, después de la misa de 12, un domingo. Qué bueno que la conoció, ¿verdad? Así nací yo y mis hermanos, ¿verdad? Y se sentaban los viejos ahí mirándolos, al ojo del amo, engorda el caballo. Y decía, oiga, don Espiridión, usted me está gustando para consuegro. ¿Qué significa eso? Que su hija me gusta para que se case con mi hijo. Los papás veían eso. Serían rancherotes, serían indios, serían lo que tú quieras, pero buscaban el bien de sus hijos. ¿Y dónde encontraban los novios? En la iglesia, después de la misa. Por eso el domingo, señoras, vengan bien arregladas, báñense. Ahí el confesionario, hijo, le va a decir al padre, échele ahí el Lysol, porque apesta rayos, Yo ahí estuve, pero abrí la puerta, ya no aguantaba, Tiene que venir en su traje dominguero. Bonitas las señoras. Caballeros, rasurados, bañados, cambiados, como si fueran mormones. ¿Sí? ¿Han visto los mormones? ¿Cuándo has visto un mormón todo panzón, barrigudo, todo cochino, apestoso? Siempre traen su pantalón de vestir, su camisa blanca, ¿sí o no? Ustedes también, ¿no? Ajá. Como si fueran testigos de Jehová.
con su vestidito bonito, más bonitas todavía ustedes, ¿eh? Ah, yo cuando a veces veo un bolonón de gente que van ahí, señoras y muchachas y todo, digo, ay, vienen los testigos. Pero ya veo una con la barriga de fuera. Ah, no, son católicas, ¿eh? ¡Qué triste! Cuando veo a un caballero con corbata y saco, ahí está uno, ¿eh? Digo, hijo, ha de ser protestante, ¿eh? En cambio, lo veo todo mugroso, apestoso, cochino. Es católico. Sí, padre, católico, ¿eh? ¿Por qué hay que venir con el traje dominguero? Por tus hijos, por tus hijas. Para que la muchacha vea a su futura suegra. ¿Esa es tu mamá? Sí, esa es. Ah, está guapa, está bonita. Y no que vean una defesión, una horrorosa, un espantapájaros, ¿verdad? Ahí tienen ustedes que preparar el matrimonio de sus hijos. ¡Están tronando todos! ¿No le entienden? Porque a ustedes no les importan sus hijos, sus nietos. Hay que preparar. Es la presencia de Cristo en el santo matrimonio, ¿eh? Porque ahora ya cualquier cosa es matrimonio, ¿eh? En Holanda ya se permite el papá con la hija, ¿eh? Pueden casarse. ¿Qué problema? ¿Eh? Hay el que dirige toda la moral en las universidades es un autor australiano, judío, Singer, como la máquina de coser, Singer. Él dice, hermano y hermana, si están de acuerdo, va a ser problema. ¿Qué problema? ¿Eh? Mamá e hijo, pues también. Vamos a llegar, perra, caballero y una perra se van a poder casar. Ahora viven con perros, todo el mundo vive con perros, nadie tiene hijos, todos tienen perros. Yo les tengo que llamar la atención. Preocúpense de casar a sus hijos ustedes, no a la fuerza, no tonto. Ni tampoco se van a dejar ellos a la fuerza que lo cases. Pero sí, preocúpense. ¿Ves que esta familia es buena, que es católica, que es una familia decente? Hazte amigo, señoras, hombre. Ustedes que tienen la dicha de la información, que saben todo de todos, infórmense, busquen, hagan la manera de organizar algo. Por eso la iglesia siempre hacía fiestas. Cualquier pretexto es bueno para hacer fiestas. De hecho, los santos... ¿Cómo se dice? Hoy es la fiesta de San. Todos los días son fiestas. Porque estamos felices, hijos. Tenemos a Dios. Entonces, las fiestas son para invitar personas, no para emborracharse. Y normalmente, el bautismo se hace la fiesta. La mamá está en la cama. ¿Y dónde es la fiesta? Van a misa. Van a la iglesia y regresan a la casa. Ahí es la fiesta, en la casa. En tu casa eres tú el que invitas. Y entonces invita a esa familia. Porque ahí está, del recién nacido, un hermanote que ya tiene 19 años. ¿Eh? Es medio tonto, pero muy trabajador, ¿no? Y la muchacha tiene 16, 17. Pues hombre, ahí, que se... ¿cómo decían los rancheros antiguamente? Vamos a vistas de un rancho. Mataban una res. En aquel tiempo no había refrigeradores. Había sal. Se hacía cecina, sí. Pero se hacía un banquete. Se invitaba a todos los ranchos. Iban ahí, se hacía la fiesta. Con cualquier pretexto, que es que día de santo, ¿verdad? Y se sentaban ahí, en los patios, en las mesas. Y ahí se decía, van a vistas, las muchachitas viendo. Uy, aquel vaquero, ¿cómo se llama? Oye, papá, ¿y ese de quién es hijo? Ah, de don Nabor. Yo lo conozco, hombre, es buen muchacho, nomás que está medio feyito. Ah, ya papá tiene una nariz de mango, pero bonita, bonita, etcétera. O sea, los papás arreglaban un poquito, ¿listo? Se entiéndanlo. Están fracasando todos los matrimonios, ¿no? Preocúpense.
Ahora, el orden sacerdotal. El sacerdote también se prepara, hijos. Las monjitas también se preparan. Les voy a contar de un cardenal que me ordenó diácono a mí. Era de África, ya murió. Bernardino Cantini, negro, negro, pero de esos que brillan, auténtico, muy instruido, el cardenal, hombre, un hombre muy instruido, un santo, Y él contó su historia, que su mamá era una monjita que entró al convento en África hace, pues, como 100 años, ¿verdad? Pero era hija única. Y su papá estaba viejecito, viejecito. Y quedó solo, se murieron sus hermanos, quedó ella sola. Y los jefes de la tribu dijeron, vamos con el obispo para que saque del convento a esa monjita y se case y tenga cómo mantener a su papá. Son leyes de los negros de aquel tiempo, ¿no? Y así lo hicieron. Y la muchacha, pues, no tenía mucho tiempo dentro del convento, ¿verdad? No tenía votos perpetuos. Pues tuvo que decir que sí. Pero llorando dijo esto, De tal manera voy a educar a mis hijos que sean sacerdotes y religiosos. ¿Se puede hacer eso, sí o no? Una mamá devota, religiosa, fervorosa, llena de Dios, amable, atenta, dulce, amorosa, noble, generosa, limpia. Es una mamá bonita y les habla de Dios a las criaturitas y va formando en el corazoncito del niño y lo lleva a la iglesia y al niño al sacerdote. La iglesia no es tonta, eso viene de Cristo, Cristo es el que inventó estas vestiduras, miren. Esta la hicieron las monjitas, Y la hicieron en 2 días. Cosas hermosísimas. Así quiere la iglesia. El sacerdote, ¿a quién represento yo ahorita? A Jesucristo, ¿no es cierto? A Dios. Y entonces, hijos, la admiración pone a tu hijo de acólito. Enseña a tu hijo, pero no acólitas, porque ahí, no, pues ahí se encuentran los dos, La que quería ser monjita, se encontró con el que quería ser monjito, y ahí se arruinaron los dos, ¿verdad? No, no se arruinaron, ¿verdad? Se casaron, pero eso no está bien. Nunca ha habido acólitas, nunca. Ahora son aberraciones, Como todos, mejor me callo la boca. Vamos, mis hermanos, a reconstruir la iglesia. Comience con el bautismo, la confirmación, la primera comunión. Comience preparando el matrimonio de sus hijos. Preparando los futuros sacerdotes. ¿De dónde van a salir? Ahorita es la moda traerlos de África, de Nigeria, de Kenia, de India. Todo Estados Unidos está lleno de sacerdotes de allá, De aquí no salen. Salen cholos, puncos, lowriders, drogadictos, marihuanos, de todo tipo, Pero sacerdotes no sale. A ver, ¿quién tiene un hijo sacerdote? Nomás la mamá del padre, pues no está aquí. Levante la mano. ¿Quién tiene un hermano sacerdote aquí? ¿Quién tiene un sobrino sacerdote aquí? ¿Quién tiene una hija monjita? ¿Tú tienes uno? ¿Sí? Bueno, ¿quién tiene una monjita en su familia? Vamos, mis hermanos, eso te está pidiendo Dios. Trabaja a tus criaturas, dedícate a ellos, pero no. Y termino con esto porque me va a ir de la patada, La mamá quiere ayudar a su marido, pobre viejecito mío. Trabaja 8 horas, 9 horas, 10 horas al día. Te pagan $16 la hora. Pobrecito, no ajusta. Y yo quiero una televisión, pues, así, lo que dan los brazos, ¿verdad? Y en cada cuarto una. Y quiero
un carpet, wall to wall, de pared a pared, y yo quiero tener esa caminadora, porque estoy gordita, y yo quiero tener esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Y qué hace la mujer? Se pone a trabajar, y abandona a los hijos, y ya no quiere tener hijos, y ya no puede tener hijos, y se vienen miles de problemas, mis hermanos. Mira, hay unas tiendas que se llaman 99 cents, se las recomiendo mucho, en vez de comprarte la alfombra para toda tu casa, que te va a costar $12,000, ahí venden 99 cents, un pedacito donde caben tus dos piececitos, Por eso tienes, pon uno ahí en tu cama, otro en el bañito, otro en la sala, y ya. ¡Tu caminadora! ¡Ay, hija mía! Hazlo acompañada de la escoba y del trapeador. Y vamos, 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 verás que sí. Rebaja toda tu lonja. Sí, sí, sí. La caminadora se compra, se usa 15 minutos, y ahí se queda. ¿Y dónde termina? Garage sale. Y ahí está. No trabajen fuera de casa, señora. Que trabaje tu viejo. ¿Para qué se casó contigo? Que trabaje doble, triple. Y tú, tenlo contento, eso es todo. Bien comidito, bien vestidito, bien contento, feliz. Y verás que un marido entusiasmado trabaja el doble y no le duele. Pero cuando la mujer no está en la casa, es una desgracia. Entonces, de ahí vienen muchas cocinas. Queremos reconstruir la iglesia, mis hermanos. Va junto con la sociedad. Si la reconstruimos, se va a reconstruir la sociedad. Como Jesucristo quiere. El reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a pedirle a Dios ahorita en la Santa Misa, con mucho amor. Ilumíname para ver cómo puedo yo ayudarte a ti, porque eso es lo que Él quiere, nuestra felicidad eterna y nuestra felicidad aquí en la tierra. Entonces, en esta misa, con mucho fervor, con mucho cariño, le vamos a pedir eso, que en mi familia construyamos la iglesia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.